Hola pequeños spiders y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spike. Hoy os voy a hinchar a vídeos que vais a flipar, vais a salir como un globo, o sea, intentar, intentar respirar profundo y sacar el aire porque a base de vídeos os va a entrar esto por el ojete y vais a acabar hechos una bola. Eh, porque si sí, os voy a tirar vídeos a, a lo loco. Bueno, eh, vamos a ver. ¿Ha hecho Luis Suárez un gesto después de marcar el gol? Primero ha hecho el gesto de, como de petición de perdón, como pidiendo perdón a la afición al de no querer celebrarlo, lo que pasa que luego, evidentemente, todo el mundo le ha abrazado, le han, le han dicho de todo, y estaba riendo y contento. Evidentemente, es un profesional y, y está en otro club y quiere ganar y quiere meter goles, porque es de, de lo que vive, con lo cual está contento, pero bueno, ha tenido el gesto, por lo menos, de, de un poco de no, no, no volverse loco celebrándolo, ah, como un saludo a la afición, de decir... ¿Eh? o me acuerdo de vosotros que se agradece la verdad que yo lo, lo he agradecido y luego ya cuando ya había pasado todo y estaba volviendo al campo ha hecho el gesto del teléfono se ha puesto así los dedos tipo como si llamara un teléfono en clara referencia a Ronald Kuman es decir de decirle a Kuman eh cabroncete me llamaste pues toma toma el golito que te acabo de meter yo no servía para el Barça yo era el problema del Barça pues toma toma el golito ahora a ver ahora soluciona tú la falta de gol que tienes en el Barça trayéndote a Memphis Depay y Luke De Jong que son los que supuestamente tú decidiste que son los jugadores aptos para hacer que el barça fuese más competitivo eh, porque luke de jong aunque parezca mentira es una petición de Kuman, eh. eh bueno y, y Memphis lo es pero claro Memphis habría sido un gran jugador para acompañar a suárez y a messi por ejemplo es que esa delantera habría sido una delantera muy interesante y me, especialmente estando ansu Fati porque habría una muy buena competencia pero claro es que nos cepillamos a dos tíos yo entiendo y yo siempre dije, no, ahora no voy a rectificar, yo siempre dije que la etapa de Luis Suárez se había terminado. Había un momento que yo dije se ha terminado porque si bien en liga rinde, yo necesito un 9 que rinda en Champions. Y Luis Suárez en Champions no rendía. Por lo cual había que venderlo. Pero no había que venderlo sin un reemplazo claro del nivel de, de Luis Suárez, que ya vemos cuál es. Es un jugador de muy buen nivel. Entonces, por más mayor que sea, por eso tengo fe con el Kunagüero. Hay gente que dice, que el Kunagüero es que tiene 34 años, los mismos que Suárez, Suárez tiene 34, 35. Entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿qué problema hay? El Kun tiene una serie de estadísticas en su carrera que seguramente el Barça las va a mantener, igual que Suárez las mantiene en el Atlético de Madrid, más o menos. Si metió 20, 20 goles el año pasado, 22, bueno, pues está en los números del Barça, más o menos de la última temporada. Bueno, yo creo que el Kunagüero, por eso le tengo fe, porque, bueno, no está Messi, pero el Kun más o menos te mete ese número de goles, ¿no? Con lo cual yo no tengo mucha fe a bueno, ya os lo digo, yo siempre lo he dicho y tampoco me voy a esconder, pero claro, no sé si, el, o sea, si vas a echar a Luis Suárez para traerte algún agüero, no eches a Luis Suárez directamente, porque es, es cambiar pan por pan, o sea, es que no, no estás haciendo nada, estás cambiando lo mismo por lo mismo. Eh, entonces, bueno, eh, lo de Luis Suárez fue un despropósito por el hecho de regalarlo al Atlético de Madrid, creo que se le paga un cachito de la ficha, y encima sacarlo y no traer a nadie, porque es que Luis Suárez era el malo de la película junto con Messi. O sea, los dos jugadores que posiblemente sostenían al Barça para que no se fuera a la puta mierda, para que no se fuera, para que no salieran desnudos otros jugadores, y ahora claro, ahora los otros jugadores están todos desnudos. Ahora están todos en bolas. Claro, los jugadores que supuestamente corrompían al resto, ahora que no están, resulta que nosotros siguen corrompidos. Ya no cuela, ya no cuela ese discurso de que de que Luis Suárez y Messi eran el problema en el vestuario. No cuela. No cuela porque entonces ahora el Barça estaría funcionando bien. Ah, no, es que ahora, es, ahora el problema es Kuman. Claro, siempre hay un problema, pero ciertos jugadores, hay gente que nunca los critica, ¿eh? Nunca. Siempre están blindados. No, porque el problema es Messi, es Suárez, es Kuman, es Espíritu Santo. Cuando, cuando, cuando hay ciertos jugadores, para mí no hay intocables, tíos. O sea, bueno, el único intocable para mí era Messi. Pero para mí Luis Suárez no era intocable. Pero yo, claro, si sacas a Luis Suárez, tráete a un nueve de garantías. No te traigas a Braithwaite. No te traigas a Luke de Jong. Por el amor de Dios. Y no te traigas a Agüero. Porque para eso no te saques de encima a Luis Suárez. Pero bueno, es que el Barça de Bartomeu, repito, ¿eh? mucha gente está muy cabreada con la Porta. La Porta puede hacer muy poco en esta situación. Es que puede hacer muy poco. Es que ha recibido, yo no sé ni cómo, cómo alguien ha tenido huevos de presentarse al Barça a gestionar esta mierda que ha dejado Bartomeu, que realmente parece y le ha faltado muy poco. Bueno, ya veremos, si le ha faltado poco lo ha conseguido, ya lo veremos, que quería hundir al Barça. ¿eh? Ya veremos si no lo ha conseguido. A ver cómo remontamos el vuelo de esta. Vamos, lo, lo quiero ver. Bueno, este ha sido el gesto de Luis Suárez contra Kuman, que evidentemente es legítimo. Luis Suárez se sintió maltratado. Bueno, pues ahora <laughs> fumate la llamadita, campeón. Es así, tú me llamaste a mí, pues mira, yo te hago el gestito también. Ahora yo te llamo a ti, mira, mira lo que hago yo en el campo, cabrón. Claro, claro. Es que... Y, y yo os digo más, ¿eh? Y yo creo que Kuman, no sé si quería echar a Luis Suárez, yo creo que a Kuman le engañan. Porque a Kuman le dicen, échame a Luis Suárez, se lo dice Bartomeu, que es un puto mentiroso, échame a Luis Suárez y yo te traigo a DePay. Y cuando echa a Luis Suárez le dicen, ahora ni DePay ni nadie. Y yo creo que a Kuman lo engañaron como a un chino en esto. Que llegaba de pardillo nuevo con mucha ilusión y le engañaron con, con un pardillo. Así que bueno, yo ahí no le echaría mucho la culpa a Kuman porque creo que le metieron el paquete de que hiciera él ese trabajo cuando ese trabajo lo tenía que haber hecho Bartomeu. O por lo menos haber dejado a Kuman eh, decidir. Si lo querían. Es que yo creo que no, no lo decidió Kuman, pero igual me equivoco, igual hay por ahí declaraciones de Kuman donde dice, sí, sí, yo quería sacar a, a, a Suárez. Lo que pasa es que él no conocía a Suárez. A él lo que conoce es lo que le dicen. Le dicen, es que Suárez es el cáncer. Ah, vale, pues todo lo he hecho, claro. Si me dices que lo he hecho, lo he hecho. Si es un cáncer. Sí, sí, yo que lleva aquí muchos años y es un puto cáncer. El Barça no rinde por culpa suya. Ya, bueno, pues vale. Pues ahora que, ahora que no están ni Messi ni Luis Suárez, mira el nivel que tenemos. Ahora, chavales, lo voy a dejar aquí. Este es el gesto de Luis Suárez. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spy Cool. Empezar a deshincharos, eh. Suscribe.